Hola, buenas a todos. Sí, hoy lo que vamos a ver en el curso de Java es los métodos, ¿sí?, sobrecargados. Bien, como verán acá tengo una clase creada que se llama sobrecarga. Bien, tengo un atributo chiquito que es un entero. Y acá tienen un método, ¿sí? Un método que no devuelve nada. ¿Sí? Método void, método común. Acá tengo mi clase principal, main. Tengo un objeto creado. ¿Sí? Y acá estoy que invocando, ¿sí?, al método común. Que fíjense que al método común lo único que hace es que mandar por pantalla el texto método común. Entonces acá fíjense, lo voy a ejecutar una vez más para probarlo. Y lo que hace es llamar método común. Repasando más que nada, cuando invocamos métodos acá adentro podemos darles la sintaxis o lo que necesiten. Por ejemplo, acá método común. Voy a agregar otro texto. Probando. Sí. Control S, lo ejecuto. Bien, y acá está llamando el método del objeto 1 y se invoca por consola las siguientes instrucciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora son métodos recargados. Entonces, ¿qué es? Una sobrecarga de métodos es cuando llamamos al mismo método, pero ¿sí?, donde le podemos indicar que recibimos otro tipo de argumentos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, vengo acá, tengo otro método que va a ser el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, método común. ¿Sí? Acá me tiene un error porque tiene el mismo nombre, pero lo que voy a hacer es acá, esto voy a sacarlo porque lo tengo a la vista. ¿Sí? Y acá, fíjense este. Acá voy a subir un par de líneas. Entonces, tengo el mismo método. Sí, pero fíjense que acá tiene, sí, un argumento que está recibiendo un tipo entero. Ahora, miro este método, se llama método común. El otro método tiene el mismo nombre, pero está recibiendo este argumento. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos métodos iguales? Recuerden que me lo tira como un error. No puedo tener dos métodos iguales. Sí puedo tener dos métodos iguales, pero con diferentes tipos de argumentos. En este caso, está recibiendo un tipo de dato entero, ¿sí?, y lo que va a hacer es mostrar por pantalla el valor de A. Ahora, ¿cómo voy a trabajar Java con eso? Acá vengo, creo el objeto, va a llamar y está llamando al método común. Ahora, si quiero invocar a este nuevo método que tiene el mismo nombre, ¿qué hago? Puedo llamar objeto 1. Método común, así que me lo tiran. Pero ¿qué pasa? Sigo invocando que al mismo método, que sería este. Si quiero invocar este método, tengo que decirle que pase, ¿sí?, por parámetro algún valor de tipo entero. Entonces vengo acá y acá le voy a pasar, por ejemplo, un número 5. Bien, vengo acá. Entonces, ¿qué va a hacer Java? Acá va a invocar el método común, pero acá va a recibir al mismo método, nada más que va a recibir un argumento, ¿sí?, de tipo entero. Voy a ejecutarlo. Y acá, fíjense. Primero llamo al método común y luego llamo al otro método que está pasando un parámetro. Sí, que es de tipo entero 5, lo recibe el imprimir. Ahora, ¿cómo elijo cuál de dos métodos utilizar? Va a depender de lo que estén programando. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que indicarle qué método vamos a elegir. O si elijo el método sin parámetros o el método con parámetros. Y así puedo indicarle, como habían visto con el tema de los métodos, que yo puedo pasar distintos argumentos. En este caso acá solamente envié un valor y acá fíjense que estoy enviando ¿qué? Dos valores. ¿Cómo le indico que hago que reciba ese método? Lo mismo, lo invoco. Método. ¿Sí? Y fíjense que acá me aparecen los tres métodos, pero el tercero vamos a elegir en el cual le pasamos tres. Perdón, le pasamos dos valores. Vamos a pasarle, por ejemplo, un 5 de nuevo, un 7. Y acá vamos a pasarle un 9. Actualizo. Y acá fíjense que en este método le pasé dos valores. Y está imprimiendo un método sobrecargado. Dos valores. Lo voy a mandar por consola. Y fíjense, tengo el método común. El método con un argumento. El método con dos argumentos. Ahora,
repito, se llama sobrecarga de métodos porque es un mismo método, ¿sí? Nada más que va a recibir distintos valores. Y acá no es necesario que invoque a los tres, yo puedo indicar solamente a uno. Entonces Java va a detectar cuál de los tres va a invocar. Si un método común, un método con un valor, con dos valores, con tres, con cuatro. Yo puedo indicarle cualquiera de los métodos que elija, pero lo tengo que hacer ¿de dónde? Cuando voy a llamar ese método. Acá si invoco al que no tiene nada, ningún argumento, ¿cuál va a imprimir? El primero, el método común. Si invoco el que recibe solamente un valor, acá que tengo que pasarlo. Por ejemplo, un 5 de nuevo. Y va a mostrar que va a venir, va a preguntar cuál de los tres métodos que se llaman iguales elige el que recibe un valor. ¿Sí? Voy a probarlo al recibir dos valores. Fíjense. Bien. Y ahora lo voy a probar. ¿Qué pasa si yo intento invocar un método que no existe? O quizá parece que no existe, pero suele pasar que a veces nos equivocamos y llamamos mal a los métodos y ponemos mal los argumentos. Entonces acá, ¿qué pasa? Me está tirando un error porque no encuentra este método que recibe tres valores. Entonces con eso tengo que tener mucho cuidado. Mira, acá voy a llamarlo de nuevo. ¿Sí? Y recuerden que los métodos, si voy a poder, dentro del cuerpo de un método puedo hacer lo que necesite. Sí, acá puedo tirar por consola, llamar a una ventanita, a un cuadro de diálogo, lo que fuera. Recuerden que adentro ustedes pueden hacer lo que necesiten dependiendo de lo que pida el programa. Entonces, repasando un poco más, recuerden, los métodos sobrecargados son métodos con el mismo nombre, nada más que reciben distintos tipos de parámetros y se crean con distintos argumentos. Tenemos uno sin nada, otro con un argumento, otro que recibe dos. Podemos hacer con 3, 4, 5, dependiendo de lo que necesitemos. Bueno, espero les haya gustado el video, les haya quedado un poquito más claro el tema de los métodos sobrecargados. Y espero que hagan los ejercicios. Gracias.